Uno, el de, ejercer, el de ejercer una autonomía sana y e responsable. Nuestra obligación, la que nos ha otorgado la ciudadanía, es el de gestionar bien lo nuestro. Y gestionando bien lo nuestro, ayudamos a España. No han triunfado aquellos que querían acabar con las autonomías, ni siquiera querían recentralizar, no. La gente ha avalado el proyecto autonómico que representa el Gobierno actual y el que ha representado, por definición, desde el comienzo de la autonomía, sin aspavientos, sin alaracas, con normalidad. Pero lo cierto es que hay una línea de continuidad que empezó con el Estatuto de Autonomía, que nos pone como un ejemplo en España de autonomía responsable, sana, incluyente, seria, responsable en el cumplimiento de las normas, moderada, buena vecina pero firme, firme en el segundo compromiso que va a marcar mi gobierno, que es el compromiso con este país, con España. No voy no voy a estar nunca sometido ni a presión partidaria, ni a presión social ni mediática cuando se trate de defender los intereses del país, porque son los de mi tierra ¿eh? yo no puedo entender el mandato que me otorga la ciudadanía, de una manera disociada, como si defender a Castilla-La Mancha fuera, bueno, pues que le va a llamar al conjunto de España o a las instituciones o a la soberanía nacional. No, al contrario. Ni vamos a estar como pasmarotes en el debate territorial, ni vamos a estar indiferentes. Yo soy de los que piensan que cuando se pide un indulto políticamente, se insulta. El indulto y el insulto es algo que está muy próximo cuando se hace con obscenidad política.